bien empezamos bueno vamos a empezar primero bienvenidos gracias otra vez este, nosotros tenemos varios ítems que es la agenda para hoy que es lo que vamos a estar trabajando eh, en los cuales lo más importante es lo siguiente bueno, básicamente es conocer a este cliente ideal que tiene tu empresa tu emprendimiento tu negocio identificar este, los canales más relevantes sí es decir cuáles son los canales de marketing que, que requiere tu negocio el Customer Journey, es decir, el camino que utiliza tu cliente antes de ser tu cliente. Después tenemos, bueno, todo lo que es un tema de mapeo de contenidos, empezar a entender qué contenidos son relevantes para este cliente. El marketing online es eso, pero también es todo esto, es el SEO, es la analítica digital, son las landing pages, hablaron de un montón de cosas que tienen que ver con el marketing digital pero también tenemos que tener en cuenta un montón de cosas. Ahora, lo más importante de acá, ustedes tienen que saber que el marketing online lo que está hecho es de lo que nosotros llamamos micro-momentos. Ustedes piensen cuando fueron a comprar algo, tal vez antes de comprar una cámara, un producto, o lo que sea, seguramente quisieron averiguar si estaba más cerca, si salía más barato, compararon precios, entonces desde ese lugar, ustedes seguramente tuvieron que hacer un montón de micro-momentos para llevar a lo que nosotros en marketing llamamos el macro-momento. ¿Qué es macro-momento? Cada negocio lo define por separado. Alguno es que se descargue un brochure, que me complete un formulario, que me haga una compra online. Tal vez si es un macromomento de una venta más tradicionalista, este, tal vez sea el te firmé el contrato, que te hice el depósito, en fin, nada. Estos momentos están hechos de. Estos macromomentos están hechos de micromomentos. Vamos directamente a lo que nosotros llamamos una estrategia omnicanal. Si vamos un poco para atrás otra vez. Y en el siglo XX, nosotros teníamos, podíamos, un negocio, probablemente tenía un cliente y nos compraba en el año 2000, más o menos, estamos en una etapa que llamamos multichannel o, o multicanal, donde tenemos diferentes canales de marketing, pero no están relacionados, porque empiezan a estar ya los teléfonos móviles. No hablo de, no hablo de smartphone por ahí, tal vez en Argentina, este, pero sí estábamos, bueno, ya con los celulares, los SMS, pucha, cómo cambió la tecnología tan poco tiempo. Este, empezamos a ya tener las, ya las computadoras de escritorio, oficinas, en el año 2007 con el auge de las redes sociales, entramos en un periodo que nosotros llamamos el cross channel, o sea, o las, o los canales cruzados, donde ya podemos empezar a relacionar, empieza el auge de las redes, por lo menos en algunos países, acá llega un poquito después, 2008, 2009, 2010, y hoy, como pueden ver, a diferencia de los años anteriores, estamos en un periodo que nosotros llamamos Omnicanal. Este, omnicanal básicamente es, es, es un nombre que se le da por ahí, le, le dan los gurúes del marketing. Donde básicamente lo que buscan es poner el usuario en el centro de la escena. Y el tema de estar en el centro de la escena se da puntualmente porque, como ven antes, nosotros teníamos el cliente enfrente y ahora nosotros nos acomodamos al cliente. Entonces, ¿cuál es el principal desafío de este nuevo contexto de, este, de omnicanalidad? Como mencionábamos antes, en el marketing tradicional, nosotros antes por ahí teníamos un, un mensaje único y direccionado que, te, que teníamos que pensar y decimos: bueno, ok, tenemos este espacio, en este lugar, tenemos que hablar y en este mensaje tenemos que hablarle a todo el target. Y el target era un número obtenido a partir de eh, encuestas cuantitativas y cualitativas con Focus Group y ahí empezamos a determinar, bueno, mi cliente ideal es un usuario entre tantos y tantos años que, que tiene ciertas características y en ese mensaje yo tenía que decirle toda la batería de cosas que tengo para hacer. Hoy con el marketing digital yo puedo armar un proceso de comunicación para en cada etapa que está la persona poder decirle un mensaje distinto. Es decir, ya no tengo más que pensar un único aviso publicitario donde tengo que cranear la idea, tengo que pensar la idea creativa y decirle, ok, esto es lo que tengo que hablar. No, bueno, acá en el marketing digital puedo adaptarme inclusive a los canales que use diferentes audiencias, lo cual lo convierte en algo súper poderoso. ¿Qué pasó acá? El marketing cambió. Y con ese cambio, nosotros es importante que sepamos que hoy en el mundo hay casi 5 mil millones, millones de usuarios en todo el mundo que están permanentemente conectados a Internet, de los cuales el 90% de ellos hacen búsquedas en Google, en un sitio como este, todos los días. Todos los días, 90% van a buscar, el 80% de esa gente miran videos online para conocer qué hay, qué se puede hacer. YouTube es una fuente inagotable de aprendizaje y conocimiento, es fantástico. El 60% de esos 5 mil millones aproximadamente, el 60% utilizan alguna red social, este, dependiendo de la edad, el interés, el segmento, pero bueno, van desde Facebook, YouTube, WhatsApp, Messenger, Instagram, TikTok, hay toneladas de redes sociales. Y bueno, una cosa que pasa mucho en, en, en la agencia es que muchos clientes dicen, bueno, quiero estar en todas las redes. Y eso, es, es para mí, si me preguntan, acá tiro un tip. Me parece que es un problema porque eso genera un costo interno muy alto de mantener y comunicar un montón de redes. Me parece que se trata de ir entendiendo las redes que usa tu cliente y usar esas, las que te aportan más valor a tu negocio. Vamos a ir hablando de eso también. Y después el 55% lee en blogs o el 30% publica opiniones en sitios como este. Y acá yo quiero arrojar un dato de color. Cuando yo, antes, en la vida prepandemia, cuando me iba de vacaciones, mi fuente para ir a buscar y comparar era TripAdvisor. Entonces, ¿yo qué hacía? elegí en base a ubicación, opiniones, y quería comparar precio versus opiniones, y a partir de ahí iba jugando con los reviews o las opiniones de las personas. Esto es de alto valor agregado para un negocio. Las opiniones son tremendas. ¿Qué pasa? Justamente por esto, porque el 90% de las personas a la hora de tomar una decisión seguía por recomendaciones. Y dicho eso, miren esto. Nosotros antes en el pasado, ¿qué hacíamos? Nos guiábamos por lo que decían las personas con relevancia, con autoridad, personas, eh, los, los mayores, los ancianos, los maestros, los, los líderes, los políticos, los famosos. Hoy nos guiamos por lo que dice, por lo que leemos de un desconocido en Internet. Nos guiamos por lo que dice un amigo o lo que dice una persona familiar. Creemos que hay como una opinión desinteresada desde ese lugar. Entonces, nosotros ahí tenemos todo un desafío muy grande que tiene que ver con que si el 80% del contenido es generado por usuarios, ¿qué tipo de contenido están generando estos usuarios? ¿Y cómo lo aprovechamos? Bien, tenemos desde cómo hacer cosas específicas, que es, yo no me canso de consumir contenido online, de cómo cocinar algo, cómo preparar una cosa. Casa, jardín, como ahora el otro día quise plantar una semilla de una especie india para hacer tika masala, que es una comida india. Tuve que buscar en internet cómo, cómo era que se procesaba esa semilla. Este, Opino, puedo leer, consumir contenido o dar mi opinión en los medios de noticias o blogs, hablar sobre la, la comida saludable, sobre mis experiencias y testimonios en compras online. Este, compras en locales, restaurantes, eh, cómo llego al aeropuerto, cómo me trató el aeropuerto, qué pasó, qué consejos, si tengo que salir antes o después, comparar precios, supermercados, delivery. La lista es interminable. ¿Cómo podemos aprovechar esto? Nosotros tenemos tres tipos de medios distintos. El primero, que es, son los propios, donde básicamente yo digo lo que se me antoja, porque es mío, es gratis, no lo tengo que pagar. Después tenemos un medio comprado, es decir, básicamente puedo decir lo que quiera hasta ahí, pero me cuesta dinero. Después tenemos los participados, que es decir, todos los lugares aquellos donde se está hablando de mi marca, es decir, los lugares como mencionaba antes, TripAdvisor, eh, Yelp, este, ciertas publicaciones que pueden salir en medios donde hayan personas que estén opinando. Entonces desde ese lugar y estos cuáles son estos tres tipos de medios los propios pueden ser sus páginas web, sus perfiles en redes sociales, si ustedes tienen una oficina, un comercio, un local, un call center, un centro de atención al cliente, es decir, todos esos medios son súper, súper poderosos para que ustedes puedan decir lo que ustedes quieran que las personas escuchan. Los que pueden comprar, básicamente que los que vamos a ver, eh, que tiene que ver con la publicidad digital, como por ejemplo en Google, lo que se llama antes Google AdWords, o Google Ads, Facebook, LinkedIn Ads, YouTube, se puede hacer medios tradicionales como... Eh, diarios, revistas, este, televisión. Este, y después tenemos bueno, estos, estos, estos combinados participados donde este contenido yo no tengo el control. Entonces de golpe aparece no sé, un, un hotel en, en, en la cumbrecita que puso ahí eh, intencionalmente para que sabe que es un centro de búsqueda, pero bueno, después la gente opina. Entonces esa persona se tiene que esforzar en ofrecer un, un servicio. Eh, de calidad, para que las personas dejen excelentes reviews o opiniones, para que, para que después vaya yo y diga, ah, yo me quiero ir a este hotel de la cumbrecita. Digo la cumbrecita porque yo mis últimas vacaciones fueron a la cumbrecita. <laughs> eh, bien, ¿cómo empezar a crear nuestro plan estratégico? Bien, lo más importante son las palabras claves. Tenemos que entender que las palabras claves son más allá que simples términos de búsqueda, porque... Eso nos permite a nosotros, por un lado, entender con qué queremos asociar nosotros nuestros productos o servicios y por otro, es entender la psicología de la persona que está buscando, meternos en la cabeza de ese potencial cliente y tal vez esté buscando nuestro servicio de una forma parecida, no necesariamente como nosotros lo solemos decir o vender. Y eso es muy importante porque lo que sucede muchas veces, que esto digo como, como, como una generalización, por favor, no, no se tome como un hecho fáctico. Eh, muchos emprendedores, eh, cuando, cuando salen, cuando salí cuando salimos a, a vender nuestra, las cosas que sabemos hacer, nosotros a veces le ponemos un nombre que es técnico, que responde a la necesidad de nuestro conocimiento de lo que hicimos. Pero la verdad es que muchas veces los usuarios no lo van a buscar con ese nombre. Este, no sé, eh, en vez de. Por ahí nosotros le tenemos un nombre técnico para, no sé, un producto, no sé. En vez de hablar ordenador o computador con determinada memoria o procesamiento, le decimos, no sé, computadora para jugar y, y, o compu para jugar. Y ahí claramente cambió nuestro marketing. Si nosotros no entendemos la tendencia de búsqueda, no lo vamos a poder hacer. También vamos a ver esa parte. ¿Y para qué? Justamente para entender cómo nos buscan este, y dónde lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer en estos lugares que mencionábamos, ¿no? Pueden ser cuestiones como Google, YouTube, noticias. Este, todas las redes sociales hay que entender qué están buscando así que yo ahora acá con el uso de los datos les voy a compartir un caso de estudio dos casos de estudios perdón donde básicamente gracias a todo el poder de los datos como nosotros en la empresa pudimos lograr aumentar las conversiones en un mes básicamente las duplicamos el caso les voy a explicar es una es una joyería que básicamente vende su foco está puesto en el universo de las joyas en, en alianzas y anillos de compromiso y cuando ellos empezaron a trabajar con nosotros eh, la premisa fue hecha necesitamos aumentar las ventas bueno la primera pregunta que le dije fue bueno quién es tu cliente y entonces me dice mi cliente es la mujer ah buenísimo y, y entonces yo empecé a hacer un poco de comparación porque cuando cuando yo me casé hace ya hace unos años eh, la realidad es que bueno digamos nuevamente con, no quiero parecer una generalización digo en, en un hecho por ahí por ahí estadísticamente hablando eh, generalmente es la mujer la, a la que se le habla desde los diferentes proveedores en casamiento. Por lo menos en mi experiencia, cuando íbamos a ver el salón o, o, o el anillo un montón de cosas, es como que todo el mundo le, habla, le hablaba a mi, mi esposa y yo básicamente era como un acompañante en ese momento. Este, bueno, ¿qué pasa? Entonces el, 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 el vendedor de servicios le hablaba a la mujer. Entonces esta persona me dice, claro, mi cliente es la mujer. Ok, perfecto. Entonces empezamos a analizar esto. Y cuando empezamos a descubrir tendencias, nos dimos cuenta de que en realidad el cliente de ellos no era la mujer, el cliente era el hombre. Porque el hombre era el que iniciaba el camino del comprador, el customer journey. Entonces, nuestro nuestra análisis fue, vos, eh, vos cliente en tu página web, estás hablando de la mujer. Tu comunicación es a 150% femenino. Es, y tus notas de blog eran, ¿cómo lucir espléndida en la boda? ¿Cómo cuidar tu anillo? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Entonces nosotros le dijimos, no lo hagas tan femenino, hazlo un poco más unisex. O en algunas partes, habla al hombre. Entonces, como pueden ver a la derecha, se empezó a generar contenido como, por ejemplo, tres propuestas de matrimonio maravillosas. Este, las, siete, las siete películas más románticas de los últimos tiempos. Las diez, eh, los diez lugares o los quince, los etcétera, que podés, tenés que ver antes de casarte. Entonces, adaptando la comunicación y adaptando los mensajes muy poco tiempo, prácticamente fueron 30, 40 días, realmente logramos duplicar la cantidad de consultas por formulario. Eso fue realmente impresionante. Realmente ese fue uno de los casos que más me sorprendí con empezar a entender, más allá de lo que me decía este cliente, con los datos, quién realmente era el cliente. Caso dos, estamos hablando de una empresa en Inglaterra que se dedica a hacer diseño de casas, básicamente hace diseño de interiores, arquitectura de lujo. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos, ellos tenían una imagen que no estaba allí ornada. Están hablando de proyectos de medio millón de libras acá. O sea, son proyectos caros que se lo, se lo venden a cualquiera, muy de lujo, muy premium. ¿Qué pasa acá? Este, cuando vos entrabas a la web anterior, esta es la web nueva que hicimos nosotros, vos veías fotos de la fachada de la casa, como de la casa desde arriba, o sea, como que te mostraban el concepto de tu nueva casa. Y cuando nosotros empezamos a ver datos y empezamos a analizar. Parte de las cosas que empezamos a detectar son, por ejemplo, cómo las personas utilizaban este, estas páginas web, dónde pasaban el mouse, cuánto hacían scroll, es decir, cada cuánto iban hacia abajo en la página, qué áreas eran más calientes. Esto, para que ustedes se den una idea, eso, eso se llama análisis con mapas de calor. Entonces, lo que nosotros vemos acá es los colores más cálidos es donde el usuario tiende a pasar más el, el tiempo, donde pasa más tiempo el mouse. ¿Y por qué hacemos foco en el mouse? porque hay una teoría que dice que las personas, el ojo tiende a seguir el movimiento del mouse. Hay otra metodología para medir esto que se llama eye tracking, que es eh, traqueo de ojos o seguimiento de ojos, donde se sigue el movimiento ocular. Acá obviamente no estamos haciendo análisis ocular, estamos haciendo un análisis de movimiento de mouse o de scroll. Y después, con los datos, empezamos a armar este Bayer persona, que nos estaba preguntando Marina, creo que era. Eh, perdón que está en inglés, pero como dije, es un cliente inglés, básicamente lo que ven acá es un resumen, esta foto es una foto ficticia y nosotros vemos que aspectos demográficos, una persona que estimamos que tiene cerca de 40 años, que vive en Londres, que es profesional, que se enfoca en finanzas, inversiones, desarrollo de negocios, probablemente quiere cambiar de carrera porque ya generó mucha plata. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son sus objetivos? Pasar tiempo con su familia, a, ojo acá, aprender sobre cocina, disfrutar de la vida y probablemente interesado en comida saludable oportunidades online, comprar cosas, este, puede desarrollar nuevas ideas de negocio relacionadas a real estate, a la, a la inversión inmobiliaria. Y después le gusta un montón de cosas como viajar, temas de finanzas, ver películas online, comprar, el deporte, tecnología y decoración. Vuelvo a enfatizar esta parte. Aprender, eh, abajo donde dice Goals, dice aprender sobre cocina y disfrutar nuestra comida saludable. Y si vuelvo para atrás, en la nueva página web que nosotros hicimos... El foco lo pusimos en que la fachada, lo que vos ves en la página cuando entras, son una cocina integrada al living de la casa. Entonces, nosotros ya le estamos hablando a la audiencia que lo que quiere es cocinar, comida saludable, pasar tiempo en familia, tener una casa de lujo. Entonces, acá ustedes pueden empezar a ver cómo este marketing, cómo esta comunicación se empieza a adaptar a los mensajes. Y esto lo podemos trasladar a las redes sociales, a la comunicación en general y a todo, a todo el marketing que tiene la empresa. Acá vamos a empezar a ver cómo ustedes van a empezar a hacer este trabajo ahora con sus empresas y yo les voy a hablar sobre un caso de estudio puntual y específico. Entonces... En el caso que vamos a ir trabajando juntos durante las clases y en paralelo ustedes van a ir trabajando esto para sus empresas, esto se trata de una consultora de capacitaciones que, bueno, lo que vamos a querer hacer es encontrar nuestras palabras claves, buscar en internet, identificar oportunidades. Y esta es la situación, es una empresa que tiene, ficticia que tiene tres años, dos socios. Ellos querían brindar capacitaciones in-company con espacios de coworking. Claro, empieza la pandemia, chau capacitaciones, chao coworking. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacerlo en forma de Zoom, vamos a hacerlo en forma online. Y bueno, estas capacitaciones, eh, con la parte de coaching, tiene mucho de lo corporal, de, como de, de, de trabajo en equipo, de moverse. Entonces tuvo que adaptar todo este programa. Ellos actualmente poseen cinco clientes en, en Capital y en como en el Gran Buenos Aires, donde entrenan a dueños, ojo acá, dueños de empresas sobre, con capacitaciones sobre de liderazgo, coaching y ventas consultivas. O sea, acá ya tenemos un dato de que son dueños y qué tipo de capacitaciones dan. ¿Cuál es el objetivo? Empezar a posicionar la marca en América Latina, apoyarse en el marketing digital y, como dije previamente, ustedes de ahora en adelante van a trabajar su empresa siguiendo esta metodología. Nuestro cliente ideal. Acá vamos a empezar a responder un poco las preguntas que hizo Cinti y Marina con respecto a este tema. El cliente actual que tiene esta consultora promedio es un muchacho que se llama Juan, foto ficticia. Vemos que el, en la mayoría son hombres, en, en este caso, en minoría son mujeres. 60% en AMBA, tenemos un porcentaje en Córdoba, Rosario y un 25% en el resto del país distribuido. Tenemos este, 70% son empresarios, ojo acá, significa que estamos hablando con empresas que ya tienen cierto calibre. Este, 30% son emprendedores, 40% de esa gente utiliza un deporte, que puede ser fútbol, tenis, gimnasio, bicicleta. La mayoría están casados o en pareja, y el 60% tiene hijos menores a 5 años. Estos clientes en general han manifestado en algún momento que tienen un porcentaje como de ansiedad, este, y, vas, y, 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 y a mi entendimiento, cuando hablo con estos clientes, repito, es una situación ficticia, este, va, está esta ansiedad porque quieren hacer crecer su empresa. Entonces, estamos hablando como que el foco acá, un poco parafraseándolo lo digo, es cuál es el beneficio detrás de esto. Lo que el beneficio es quiero hacer crecer mi empresa. Entonces, esta gente llega acá porque me lo recomendó un colega o un amigo, famoso amigo de un amigo. Entonces, ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a hacer esta encuesta y empezamos a hablar con nuestros clientes, obtenemos esta información, definimos este buyer persona. Esto es el buyer persona. Ustedes básicamente van a ir con sus clientes actuales y van a hacer una encuesta que lo pueden anotar en un cuaderno, en un Excel, toman datos y van a poder reemplazar esto. Y después, ¿qué canales utiliza Juan? ¿Qué canales hace para ser relevantes? El Customer Journey de, o el Client Journey de Juan es este. Juan sale a la mañana o antes de la pandemia. Eh, iba, a, iba a trabajar en, en, en colectivo o en subte y usaba el WhatsApp, leía las noticias, escuchaba música en Spotify, chequeaba sus redes sociales principales, este, estaba buscando clientes, así que usa LinkedIn también, y bueno, y le gusta diferentes cosas. Entonces, acá vamos a empezar a ver que Juan tiene estos problemas o estas características, estos desafíos, pero también Juan va y utiliza estos canales de, para informarse, para entretenerse y para trabajar. Ahora, el embudo de conversión. El embudo de conversión es un proceso en el cual pasamos todos, pero todos los usuarios. Y se compone de estas cinco etapas. Hay embudo de conversión más largos, más cortos, pero básicamente es así. Perdón que está en inglés, pero se le llama así, lo podemos traducir. Awareness es la, como la conciencia. Es decir, a la derecha ven, yo tengo un problema, una necesidad, y estoy buscando la existencia de este tipo de consultoras que resuelvan mi problemática. ¿no? O sea, yo, cliente de Juan tengo un problema y tengo, y tengo que empezar a buscar la existencia de estas consultoras. Considero que existen estas consultoras porque empiezo a investigar en internet y veo que me pueden ayudar, comparo las mejores opiniones, ya entramos en la etapa de, a la etapa de la comparación, veo a las mejores consultoras, comparo opiniones, busco referencias, y después viene la parte de conversión, o sea, completo un formulario, llamo por teléfono, pido una reunión, me descargo un brochure, ahí se genera la conversión. Y una vez que yo ya pasé por ser cliente de esta consultora, la consultora de, de... Yo como Juan, la consultora de esta empresa, comparto mi experiencia y lo recomiendo. Y esto básicamente, el loyalty, esta parte de share, es el awareness del otro que, que, que le compartí mi experiencia. Entonces este embudo es cíclico y se vuelve a hacer todo el momento. Entonces, si nosotros lo trasladamos a otra manera, este proceso puede llevar... Como vueltamente digo, del punto uno tengo un problema, dos identifico las soluciones, tres elijo las mejores opciones, cuatro completo el formulario o me contacto. Este proceso de conversión puede durar de 0 a 15, 20, 50, 120, un año. Realmente dependiendo de lo que ustedes estén vendiendo, hay procesos que son más largos que otros. Claramente, vender una casa no es lo mismo toma de decisión que pedir una torta. Y no es lo mismo comprar, eh, hacer toda mi casa domótica que eh, vender eh, ropa eh, de segunda mano. Entonces, cada proceso de venta va a tener tiempos distintos. Y acá volvemos a ver el, el, el embudo de conversión, y acá ya estamos pasando de. ¿Se acuerdan que antes decíamos: tengo un problema, una necesidad, busco quién me puede ayudar? Comparo opciones, completo y comparto experiencia. Y acá vamos. Yo tengo mi problema. Yo soy Juan, tengo este problema. Yo necesito incrementar las ventas de mi empresa. Vuelvo atrás el, el, el buyer persona. Quiero crecer mi empresa. Tengo ansiedad. Mi amigo me dijo: Che, ¿por qué no empezás a buscar una empresa que te dé este servicio? Entonces yo me voy a Google y digo: Soluciones para incrementar las ventas. Y empiezo a buscar. Tácticas para vender. Consultora para. Ah, y de golpe me doy cuenta que existe el coaching de ventas o el coaching. Y digo: Ah, Voy a empezar a considerar el coaching como posible remedio al problema que yo tengo, que es incrementar mis ventas. Y después digo, bueno, ok, a David, ¿qué empresas hay de coaching en Buenos Aires? Ah, no, bueno, pero estoy online, bueno, me puedo ir a cualquier lugar. Entonces me fijo en una empresa de coaching en España, en Chile. Ok. ¿Y cuánto sale comprar acá, acá? Hago mis comparaciones, veo los reviews, y una vez que compré, después se lo recomiendo a otra persona, y ahí nuevamente, como dije antes, se hace este proceso de. Este, de compartir. Entonces, vamos ahora a buscar en vivo. Y vamos a ver en vivo. Ay, perdón. Dejé de compartir. Vuelvo a compartir. Ahí está. Bien. Entonces, yo entro acá y voy a volver a Google. A ver, voy a mover esto que me molesta. Ahí está. Entonces, voy a venir acá y voy a poner eh, soluciones. Solución. No me deja. Soluciones. Escribiendo mal porque tengo un cuaderno. Soluciones para incrementar las ventas. Bien, entonces empezamos. Bien. Ah, mirá, tengo anuncios publicitarios. Voy a hacer esto un poquito más grande para que se vea un poquito mejor. Ok. 29 millones de resultados. Publicidad. Kellogg. Aumenta tus ventas. Optimiza tus ventas. Emprendedores. 50%. Qué bueno. Me dan una promo. Estrategias para ventas. Publicidad basada en datos. Sí. Veo respuestas como listas, que esto me lo está trayendo de esta página, Master Marketing, 10 estrategias de ventas efectivas para crecer. Y acá empiezo a ver que otras personas empiezan a buscar lo mismo. ¿Cómo, ¿Qué otras preguntas preguntan? ¿Cómo incrementar mis ventas? Ok, ¿cómo hago para posicionar mi producto? Me toma otra vez nuevamente. ¿Cómo incrementar las ventas? ¿Cómo aumentar las ventas por Internet? Entonces, puedo venir acá abajo, sigo, tengo resultados, nuevamente publicidad, y acá empiezo a ver otro tipo de ejemplos de búsquedas que las personas. Están utilizando para buscar en internet. Entonces digo, ¿cómo subir las ventas de mi negocio? Vuelvo a buscar otra vez anuncios secretario. Entonces resulta que hice scroll y encontré en algún lugar que era en área del coaching. Entonces digo, paso a consideration, coaching y ventas. Y entonces empiezo a ver otro tipo de anuncios. Entonces Google se da cuenta que yo ya tengo otro tipo de anuncios acá y me dice, mira, transformación estratégica, gestión y conflictos, coaching ejecutivo. Coaching corporativo, presencial o por videollamada. Bueno, qué bueno, porque con el tema de la pandemia no puedo ir. Ah, mira, y entonces hay resultados en los mapas de Google. Buenísimo, significa que hay gente que está cerca mío, me puede forzar, capacitación en ventas. ¿Qué es el coaching de ventas? Empiezo a resolver y a responder estas cosas. ¿Cómo hacer coaching de ventas? Ah, qué interesante. Y empiezo a seguir buscando. Entonces yo digo, bueno, claramente quiero hacer coaching, coaching en Buenos Aires para empresas. Vuelvo a buscar coaching para empresas, coaching empresarial, y de golpe digo: momento, este me gustó, no le vamos a hacer clic acá para no gastarle la plata. Buenos Aires Coaching, Coaching Group, Escuela de Coaching Profesional, Coaching Empresarial. Vamos a venir acá. Acá yo ya vine, resulta que yo ya comparé varias páginas. Estoy esperando a que me cargue. Ahí está. Vengo acá. Bien, perfecto. Veo una foto de un tipo que me está atendiendo. Me cuenta. Ok, la mejor forma que tiene tu empresa, diferencia entre coaching empresarial, coaching ejecutivo, los beneficios del coaching. Ok, un WhatsApp, ¿qué es un coach empresarial? Acá me cuenta un poquitito. ¿Qué no es un coach empresarial? Bueno, acá yo tengo un poco más de información, nuestros coaches. Bien, sigo, tengo un montón de información, herramientas de marketing. Acá me gusta porque tiene que ver un poco con lo que yo hago. Ok, perfecto. Opiniones, reviews, nuevamente, información interesante. Ahí están mostrando autoridad, están mostrando que la gente los, los califica bien. Entonces yo completo el formulario y acá se generó la conversión. Entonces acá pasó esto. Vean cómo yo empecé desde soluciones para incrementar las ventas, definir el coaching como, como solución para mi problemática. Empecé a filtrar y terminé eligiendo una a la cual me contacté, me compré y lo recomendé. Entonces, dicho esto... Una vez que nosotros hicimos estas búsquedas online y entendemos qué está pasando, nos permite a nosotros empezar a tener lo que llamamos el mapeo de contenidos. El mapeo de contenidos, esto es para cualquiera. ¿Qué pasa acá? Yo, si, si yo soy de la empresa de coaching y yo digo, ok, ¿a qué le puede interesar a mi audiencia? ¿A qué le puede interesar a Juan cuando quiere contratar una empresa de coaching? ¿Se, ¿se acuerdan? Recién estábamos en Google. Yo hice diferentes búsquedas y la persona a partir empezamos a ver preguntas que hacían otros usuarios que aparecían en Google. Entonces yo me di cuenta qué es el coaching, para qué me sirve, los entrenadores, como vimos en la página web. Entonces yo acá hice cuatro grupos de eh, contenidos en los cuales yo puedo empezar a hablar de mi empresa de coaching. Y digo, bueno, a ver, ¿cuáles son los beneficios del coaching? Bueno, vas a tener más ventas, Juan, vas a desarrollar tu autoconfianza, vas a bajar la ansiedad. Este, previsibilidad sobre tu negocio, un mejor estado financiero a partir de entenderte. Podemos hablar de las capacitaciones que, que vendo en la empresa de coaching, liderazgo, estrategia de venta con programación neurolingüística, coaching ejecutivos, de grupos. Puedo hablar de los entrenadores, de Juan, Pedro. De, bueno, Juan es otro, justamente, otro entrenador ficticio. Eh, pobre Juan, eh, puedo hablar de, de mí, puedo hablar de, de otros aspectos, de cuánto cuesta una sesión de coaching, de cuánto cuesta un coaching ejecutivo. Puedo hablar de casos de estudio, de soluciones por industria. Hemos hablado, ayudado a empresas de coaching, este, con, perdón, desde coaching hemos ayudado a empresas a mejorar sus ventas en no sé, farmacéuticas, eh, no sé, tecnología, retail. Entonces, a partir de ese lugar, puedo entrar a mi usuario Juan desde diferentes lugares. Inclusive puedo dar cursos gratuitos. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que nos sirve el mapa de contenidos? Vean cómo empezamos a relacionar estas cosas. Tenemos el mapa de contenidos que surgió a partir de las búsquedas que hicimos en vivo, a partir de entender un funnel, un embudo de venta, a partir de entender quiénes son estos usuarios, de las problemáticas que estamos respondiendo. Hemos sabido también asociar esto a partir de las problemáticas que tiene mi cliente. Estamos hablando de coaching para empresas. Entonces decimos, 70% de empresarios, coaching para empresas. También a partir de empezar a ahí, ¿qué hace? ¿Qué hace Juan? ¿Dónde lo usa? Entonces yo puedo entrar a cada uno de estos lugares y empezar a revisar. Esto que dice en Google, lo puedo hacer en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, sitios de noticias. Puedo ver si hay podcast de, de, en, en, show, en, en, en Spotify, perdón, ver quiénes son autoridad en, en sí, en, quiénes son muy seguidos para hablar de estos temas y empezar a entender. No se trata de copiar, se trata de empezar a entender y tomar las mejores prácticas del mercado y llevarlas a mi consultora para llegar a, a, a más clientes como Juan. Entonces, como decíamos recién, ¿dónde lo tenemos que aplicar? En nuestro sitio web, en el blog, blog de terceros, podemos hacer algo que se llama link building, es decir, que ellos nos vinculen a nosotros, redes sociales, en nuestra imagen de marca. Si le vendemos a empresarios, tenemos que tener una imagen confiable, sólida, con trayectoria. Mi oficina, mi local, tiene que representar todos mis valores. Si tengo una aplicación mobile, puedo transmitirlo ahí, entre otros aspectos. Por último, ya con esto vamos terminando. Este es una herramienta muy interesante que la quiero recomendar. Se llama Answer the Public, que es eh, Responder al Público. Y básicamente es una aplicación paga y tiene una versión gratuita. Les voy a mostrar que a ustedes les permite entender por países, por temáticas. Les va a dar ideas de búsquedas de contenido. Así que vamos a hacer clic acá. Vamos a entrar a Answer the Public. Entonces acá básicamente vamos a filtrar acá y vamos a poner Argentina. Vamos a hablar en español. Entonces yo voy a buscar coaching. Vamos a buscar coaching. Vamos a buscar coaching solo. Entonces acá, esto va a empezar a traer información. Obviamente yo puedo comparar la data, las métricas que tiene, solo y cuando tenga una versión paga. Si no la tengo paga, ¿qué es lo que me arroja acá? Ideas de coaching que tienen que ver con cuando, por ejemplo... Eh, cuando el coaching no funciona, cuándo usar coaching, cuándo eh, hacer coaching, cuándo utilizar coaching, cuándo dar coaching. Entonces puedo empezar a tener un mapeo de ideas: ¿cuál? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde estudiar? ¿Dónde se estudia en Argentina? ¿Dónde se estudia? ¿Dónde se aplica? ¿Dónde estudiar gratis? ¿Dónde nació? ¿Quién soy? Quién, ¿Quién soy coaching? ¿Quién es coaching? ¿Quién necesita coaching? Empezamos a tener un montón de información. Después tenemos como proposiciones: coaching para. Ya tenemos un montón de ideas. Para la conciencia, para emprendedores, para adolescentes, para el éxito, para empresas, para personal, para niños, para Argentina. Como coaching se denuncia, Co coaching de herramientas, y así podemos y así, seguir. Así, así, así. Perdón, alguien tiene el micrófono que está tipeando. Si lo pueden mutear, por favor. Eh, y acá básicamente, con esta herramienta, ustedes van a poder empezar a tener un montón de comparativas sobre respecto de estas cosas. Todo esto les va a dar a ustedes un mundo de información para este, poder hacer este mapeo de los contenidos. Acá lo que vamos a hacer es que ustedes puedan, primero que todo, reconocer a tu cliente. ¿Qué características tiene este cliente? Pueden ir a hablar con él, pueden hablarlo, pueden dar al teléfono, pueden hacer una encuesta. ¿Cómo es el customer journey? ¿Qué de este cliente? ¿Qué medios utiliza? Utiliza Instagram, Facebook, LinkedIn, Google, utiliza redes sociales, WhatsApp, mapa de contenidos. ¿Qué temas son interesantes de mi empresa o emprendimiento? ¿Y qué problemáticas nosotros respondemos en cada etapa del embudo? Entonces, yo acá tengo abierto una presentación que ustedes van a recibir, donde básicamente, eh, a ver, perdón, Meli, ¿se podría mutear los micrófonos? Porque hay alguien que está tipeando y no me, me tapa el audio, por favor. Sí, ya lo mutemos. Gracias. Acá, por ejemplo, ustedes van a tener un documento que les sirve a ustedes para, para entender quién es este cliente ideal. Y esto lo pueden completar. Reemplacen la información que tienen de acá, pueden cambiar la foto, pueden cambiar los datos, hombres, mujeres, de dónde son, si, qué características tienen, si realizan un deporte, si les gusta la... Y acá, si quieren sacar o agregar algo, es válido. Esto es experimentar. Esto es jugar y divertirse para entender y descubrir qué características tienen. Toda esta información, ¿cómo llegan ustedes? Primero van a tener que yo lo que haría en su lugar es me haría un Excel y empezaría a completar. Nombre Juan. Juan, sexo masculino. ¿Dónde vivís? Cava, perfecto. Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Sos empresario, emprendedor o empleado? Perfecto. ¿Realizás un deporte? Sí o no. ¿Qué realizás? Y empiezo a tener una encuesta. Y una vez que completo eso, saco porcentajes de todas las respuestas. Sugiero que tengan mínimamente 5 o 10 respuestas, mínimo. Mientras más, más datos tengan, más granulada la información, más eficiente va a ser esto. Y a partir de eso, completan este, este PowerPoint que ustedes tienen acá. Y luego le pueden preguntar también en esa entrevista: ¿qué, qué canales o plataformas utilizás para informarte? ¿Qué marcas elegís? ¿Qué redes sociales usás? ¿Qué usás para comunicarte con tus clientes? ¿Qué sitios de noticias lees? ¿Te interesa la gastronomía? Bueno, empezamos a completar esta información para tenerlo. En el embudo de conversión, esto en realidad es más para ustedes, a partir de lo que van hablando con su cliente. Porque como todos realizamos un camino para llegar, para que Juan llegue a mi empresa de coaching, yo, Juan tiene que primero aceptar que tuvo un problema. Entonces ustedes le pueden preguntar a su cliente, antes de contratarme o de comprarme a mí, ¿Qué problema tenías? Esa pregunta es, como decimos en coaching, es una pregunta poderosa. Es decir, realmente, ¿cuál era la raíz de tu problema por el cual viniste a mí? Esa persona te puede decir, che, mirá, mira, yo quiero, vuelvo al caso de Diego con domótica. Y por ahí, Diego resulta que le dicen, mira, yo quiero mi casa domótica porque me siento inseguro. Y de golpe tal vez Diego descubre que eso es un patrón. Y entonces a partir de ahí, él puede decir, ok, algunos lo buscan porque tienen miedo a la inseguridad o quieren tener mayor control en su casa o porque tienen, no sé personas que trabajan en su casa y quieren saber qué está pasando, porque quieren olvidarse de ciertos aspectos manuales y ahí empieza a tener esta problemática en el awareness. Después cómo que pueden preguntarle qué cuestiones hicieron para llegar hacia ustedes, qué comparaciones hicieron, con quiénes hablaron, cómo se contactaron, lo hicieron por teléfono, por mail, llamar, mandaron un WhatsApp. Bueno, y a partir de ahí ustedes llenan esta información y lo reemplazan con esta parte de acá. Y acá ustedes van a empezar a tener esto. Otro dato importante es identificar el tiempo, que lo pueden marcar acá abajo al final de la izquierda, o pueden poner acá al final abajo de la derecha donde dice 90 días. Y ustedes simbólicamente pueden mover estos ítems para asegurar y decir, bueno, ok, son 90 días, son 45, ¿Son una, es una semana, atiendo urgencias. La gente cuando me compra mis tortas, me lo pide de una semana a la otra porque se olvidó. Bueno, empezar a encontrar qué te hace a vos distinto. Si cada vez que yo te pido una torta, tardás 48 horas en tenerla y tenés la torta más rica y con mejor presentación, te voy a comprar toda la vida. Porque estás resolviendo mi problema, porque soy un colgado. Bien, y con el mapeo de la industria, de, de, de los contenidos, nuevamente esto es básicamente para ustedes. Si tenés un restaurante, probablemente, o no sé, un, un comercio, o algo no así, sé, vamos a hablar del restaurante. Probablemente quieras hablar de, los, de, de las personas que cocinan, de tus empleados, de la gente, de, de, de los catadores, si tenés. Podés hablar de, de, de los precios, de, lo, de la gente que ha ido a comer. Podés hablar de, de, de lo copada que es tu comida, de lo rica, de la opinión de la gente. Podés hablar de los menús que tenés. Y a partir de ahí tenés tu mapeo de contenidos que después podés usar Answer the Public para poder encontrar nueva información asociada a esas personas. ¿Cuál es el principal desafío que tenemos a la hora de este tema? El tema de las palabras claves. ¿Y qué significa esto? Justamente es entender los términos de búsqueda que eh, utilizan las personas para encontrarte. Esa es la definición de lo que serían las palabras claves o keywords, como les solemos decir. Recuerden, estamos hablando hace un rato de Juan, el, el cliente potencial de la, esta consultora de fantasía, consultora de coaching. hemos dicho que mayoría hombres, mujeres, en su mayoría... Ambas, seguido por Córdoba, Rosario, y después de 25 distribuidos en el resto del país, su mayoría empresarios, el, un poco menos de la mitad realiza deportes, eh, la mayoría está o en pareja, casado, la, otros de ellos tienen hijos. Este, y acá, ojo acá, ansiedad, quiero ver a mi empresa crecer. Pero especial atención ahí, me lo recomendó un colega o un amigo. Y habíamos hablado de que Juan tenía estos canales que se utilizaban en el día a día, de que salía de su casa, iba a su oficina, salía de trabajo, entonces él tenía este, este recorrido, y habíamos visto este, cómo hace Juan a la hora de buscar estas soluciones, ¿no? Es como, quiero incrementar las ventas de mi empresa, bueno, voy y busco, uy, me doy cuenta que está el coaching, a ah, empresas de coaching en Buenos Aires, a ah, cuánto me cuesta, compro, y después recomiendo que esa recomendación se convierta en el awareness de otra persona. Y ahí... Habíamos dicho que había un proceso de un tiempo específico. Ahora vamos de lleno a las cuatro herramientas que todo estratega debe usar a la hora de pensar un plan estratégico 360. Primero, número uno. Vamos a entrar, Google Trends. Google Trends, tal vez alguno de ustedes los conoce, al que no, recordemos: Escuela consultora de coaching que ofrece capacitaciones sobre liderazgo, ventas consultivas. Vamos. Vamos a abrir acá. Tenemos eh, acá un, eh, un, un sistema de búsquedas. ¿sí? Tenemos acá, eh, podemos acá filtrar acá atrás justo la parte de Argentina, así que justamente esto me permite a mí buscar diferentes tipos de variables y términos de búsqueda que pueden estar utilizando las personas. Así que vamos a empezar poniendo. Cuando vamos a la palabra básica, empecemos con la primera, por ejemplo, coaching. Entonces vamos a buscar. Buscar coaching, y cuando buscamos, nosotros acá nos permite empezar a ver el término de búsqueda coaching dentro de Argentina en los últimos 12 meses en todas las categorías, ahora vamos a ir profundizando, en el buscador. Y acá qué puedo ver. Estoy viendo la línea de tiempo de 12 meses para acá y verticalmente en porcentajes cómo se distribuye la búsqueda. Esto no significa la cantidad de gente que busca sino es en porcentajes. Básicamente Google lo que hace es, compara permanentemente las búsquedas que se hacen en tiempo real lo machea con históricos pasados y en función de eso va determinando y fluctuando los porcentajes de búsqueda. Entonces, acá podemos empezar a ver, por ejemplo, que hay intereses por subregiones. Puedo empezar a identificar desde dónde y qué porcentaje tiene. Yo puedo decir, ojo acá, 100% de búsquedas. Santa Cruz, hay una tendencia de eh, gente buscando usuarios. No digo empresas, digo usuarios buscando coaching en Santa Cruz. La Pampa mucho también muy buscado, Neuquén, Córdoba, Grande Córdoba, San Juan, Salta. Bien, y acá a la derecha podemos tener cómo fue creciendo y me puedo mover en las diferentes provincias para empezar a entender cómo estas búsquedas se están dando. También a veces me da cierta información, como por ejemplo la ciudad. Esta parte es un poco, acá puede ser un poco fluctuante la data que ustedes tengan y aclaro, esto no es la Biblia, no es que es blanco o negro, es una tendencia. Por eso acá, por ejemplo, no está buscando todas las ciudades. Me trae cierta data que puede capturar. Eh, me refiero cuando a capturar, me refiero a la herramienta. Acá me empiezan a mostrar temas relacionados, consultas relacionadas, yo todo esto también me lo puedo eh, separar entre búsquedas que están en aumento o principales, lo puedo descargar en archivos CSV, llevarme a Excel, eso con cada uno de los reportes, puedo incorporarlo en mi página web, si yo escribo un artículo de blog y digo cómo está creciendo la demanda de industria de la arquitectura moderna, porque ahí tenemos una de las docentes de las del curso que eh, vendía arquitectura, bueno, y, y puede incluir este objeto en su artículo del blog, eso es muy interesante. Y después lo puede compartir con alguna persona mediante redes sociales o demás. ¿Qué pasa acá? Yo esto me lo puedo llevar en todo el mundo. Entonces, si yo quisiera esto empezar a exportar, yo puedo empezar a ver, por ejemplo, en términos muy simplísticos, como la palabra coaching, aclaro, coaching es una palabra en inglés, ¿sí? el coach, puntualmente, eh, si bien en el, 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 el mundo de la, del desarrollo personal, el coaching es una palabra adaptada, nosotros la usamos en inglés, coach también es el entrenador de equipos deportivos, entonces ahí puede haber un poco de confusión, acá es muy importante que en la medida que ustedes empiezan a probar palabras claves van a encontrarse con variaciones. Entonces yo acá puedo empezar a ver de dónde vienen... ¿Sí? El diferente tipo de coaching, qué consultas relacionadas. Acá ven como veían equipos de deportes, coaching staff, creative coaching clases. Entonces puedo empezar a ver. Vamos a volver a Argentina. Entrando en Argentina, digo, bueno, resulta que yo ahora además veo que tengo esta parte acá, esta línea punteada me está mostrando lo que se llama un forecast. Un forecast es una proyección que yo estoy haciendo a raíz de la información que estoy teniendo. Entonces digo, bueno, si bien es una data incompleta, porque es una proyección, es una proyectiva de lo que cree que puede pasar, vemos que es algo que está a la alza, o que medianamente es algo que va a crecer. Y acá esto es interesante, porque yo me, me puedo ir, por ejemplo, los últimos 30 días. A ver, ¿cómo fluctúa la búsqueda de coaching los últimos 30 días? Ah, qué interesante. Y a ver la última, las últimas cuatro horas, ¿cómo fluctúa la búsqueda de coaching en Argentina las últimas cuatro horas? Bueno, tenemos una búsqueda que es más o menos pareja. Las últimas cuatro horas, Salta, tuvo más interesado. Qué hermoso Salta. Y acá, yo les voy a mostrar acá, por ejemplo, el último siete días. Y acá hay un dato interesante. Esto es lo que yo llamo el marketing el aha moment. Acá entonces yo empiezo a ver. Vean esto, los últimos siete días, a las cinco de la mañana hubo un pico. Hay un valle durante el día, tres de la tarde, cinco, seis, siete, vuelve a subir el pico a las, a ver si lo meto, seis de la mañana. Vuelve a bajar, pico, tres de la mañana, baja, vuelve a subir, pico, cuatro de la mañana, cinco de la mañana, tres de la mañana. Si ustedes me preguntan a mí, si yo estuviese haciendo esto para, para ustedes, si ustedes tuviesen una consultora de coaching, yo empezaría a crear de que las personas que están buscando en Argentina coaching lo están haciendo de madrugada porque tienen un problema. Entonces es ahí donde yo empiezo a tomar decisiones y digo, hey, si voy a hacer una campaña de marketing para mi consultora porque yo quiero capturar un cliente como Juan, probablemente me convenga hacer publicidad de noche, porque esa puede ser una buena estrategia. Entonces ahí empiezo a redistribuir mi presupuesto. Aclaro, solamente estoy tomando una hipótesis basada en, en este fragmento de información. No es la verdad absoluta. ¿sí? ¿Sí? Recuerden, ahí le preguntaba a una de las chicas qué herramienta usar. Bueno, todo el tiempo hay que recontravalidar y validar y validar con diferentes, con diferentes miradas, con diferentes ángulos. Veamos los últimos cinco años y podemos ver si hubo algún producto o servicio que estuvo en alza. Bueno, vemos que hace, tal vez hace cinco años teníamos un promedio del 50%, está creciendo, por ahí estuvo un poco en auge, bajó un poco en el 2020, en la época de la, cuando empezó la pandemia. Esto tenemos que ir analizando. Y acá lo interesante es que yo puedo empezar a buscar, por ejemplo, coaching. Ahora vamos a buscar coaching eh, de ventas y a ver cómo nos va. Acá ya es muy específico, ya no tenemos coaching comercial. Tampoco, tampoco tenemos información. Podemos empezar a buscar eh, eh, vender más, soluciones para vender. Bien, entonces ya podemos empezar a entender cómo la gente este, empieza a buscar y puedo empezar a comparar, por ejemplo, si mis soluciones son, si la gente, supongamos, yo diga, bueno, ok, yo soy dueño de la consultora y quiero vender un curso. ¿Cómo está buscando la gente? ¿Curso o capacitación? Vamos a comparar. No le pongo acento porque no es, no es necesario. Y acá me tira un, un insight, un aha moment también interesante. La gente, cuando busca de entrenamiento, probablemente prefiere utilizar términos como cursos versus capacitación. Vamos a usarlo en singular, para que no haya. a veces se te arroja la misma data. Vean esto: esto es un detalle no menor. Si yo quisiera, como consultora de coaching, empezar a hablar, si vendo un curso, una capacitación, me estoy perdiendo un potencial gigante, 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 gigante. Si yo empezara a poner, y acá cito a, esta, a, la, a, la, a la persona que se sumó y preguntó lo del SEO. Eh, creo que esto es algo que podría responder tu pregunta, donde si yo vendo capacitaciones, recuerden que en mi mapeo de contenido yo decía capacitación, capacitación, capacitación. Ahora vengo al Trends y digo, hey, esto no es capacitación, es cursos. Ojo, ojo ahí. Entonces, me detengo desde ir a un 5, 10, 12, 14, 18%, me voy al 71%. Tenemos el Keyword Planner. El Keyword Planner es otra herramienta muy interesante que nos puede servir a nosotros para empezar a identificar ciertos términos de búsqueda. Yo acá voy a mostrarles, voy a acceder a una cuenta. Este, voy a acceder a una cuenta de la empresa. Y vamos a hacer... Vamos a entrar acá y yo lo que les voy a proponer a ustedes, es que lo que tienen que hacer es, cuando entren a sus cuentas, yo ahora después les voy a mostrar esto, van a herramientas, planificador de palabras claves. ¿Ok? Tomen nota. Planificador de palabras claves. Para ustedes acceder a esta herramienta, ustedes tienen que crearse una cuenta en Google Ads. Para crearse una cuenta en Google Ads, básicamente entran, buscan Google Ads o Google AdWords, como se llamaba antes, entran y les va a pedir crearse una cuenta. Ese proceso de cuenta ustedes lo pueden hacer. Yo tengo un video que grabó una persona de mi equipo para que ustedes lo puedan ver. Y si por algún motivo no queda claro lo que sea, está ahí cientos de miles de tutoriales en todo Internet. Pero en ese video ustedes tienen el paso a paso de cómo hacerlo. Van a Google Ads, tienen una cuenta de Gmail, se crean una cuenta y ahí les explica a esta persona paso a paso cómo pueden entrar a usar esta herramienta. Una vez que se crearon la cuenta, entran acá. Descubrí nuevas palabras claves. Entonces acá vamos a poner, yo consultora de coaching voy a decir, ok, voy a buscar coaching, coaching, eh, coma espacio, ahí me agrego otra palabra clave. Vamos a poner soluciones para eh, vender, coma espacio. Entonces ya empiezo a poner palabras claves, Solu eh, incrementar ventas, coma, eh, vender más, coma, coaching de ventas, coaching comercial, coma. Vamos a meterle ahí, obtener resultados. Entonces esto, lo que me está trayendo son estas palabras claves que estamos viendo acá. Vamos a hacer esto un poquitito más grande. Las palabras claves que son las que acabamos de ver juntos. Estamos viendo en la zona de Argentina. Nosotros acá podemos empezar a cambiar las ubicaciones. Podemos decir, bueno, buscame solamente en el, en el, en el pueblo o la ciudad donde yo esté. O, cómo pasa esto, no sé, en, en Uruguay, si quiero exportar a Uruguay. Entonces, ahí puedo empezar a entender cómo la gente está buscando. Acá, ¿vieron? Cómo complementamos Google Trends con, la herramienta, con Google, con el buscador, con el planner. Que este el planner es este, claro. Y ustedes, acá, inclusive, pueden empezar a agregar un montón de segmentaciones. Pueden poner, no sé, Rosario. Puedo poner Rosario y me trae solamente todo. Puedo pasar la provincia, este, acá en, el, en la ciudad, perdón, acá de, de Rosario. Este, puedo elegir los idiomas. Probablemente yo esté queriendo apuntar a otro mercado. Yo personalmente, por ejemplo, tengo el teclado configurado en español, pero el sistema operativo lo tengo en inglés. Entonces ustedes pueden buscar, además de buscar en español, ustedes pueden agregar inglés. ¿sí? Entonces pueden tener otra variable. Pueden buscar en Google o en otros socios de búsqueda que son otros buscadores. Yo generalmente no lo uso mucho porque directamente lo hago en Google. Y acá después puedo comparar cómo fue la. Eh, puedo hacer una comparativa histórica de cómo fue los últimos 12 o 24 meses. Vamos a ampliar a 24 meses para tener más data. y Entonces, acá lo que me va a arrojar es toda la tendencia de búsqueda en el último periodo. Y me muestra acá arriba las búsquedas totales en azul y las búsquedas en rojo, que son solamente de dispositivos móviles. Como pueden ver acá, claramente el universo de gente que busca los términos que estamos analizando está en su... En, en, en más de la mitad está buscando en dispositivos móviles. Y acá quiero traer a colación algo que eh, es natural, por ahí lo damos por hecho, pero la realidad es que no muchas empresas tienen su página realmente pensada en dispositivos móviles. Entonces, eso genera un problema, porque si yo estoy en la calle y quiero acceder a, a comprar unas lámparas en el, de paso, porque yo tomé la decisión y no... Y no, y no anda bien la página o no cargan celulares, probablemente eso sea una mala experiencia de usuario. La experiencia de usuario es algo, ya o sea, va a otra disciplina, pero se roza con el marketing. Volvemos acá. Entonces, ¿qué tenemos acá? Las palabras claves que yo preproporcioné a Google. Coaching, incrementar ventas, vender más, coaching de ventas, coaching comercial, soluciones para vender. ¿Se acuerdan? Arriba del embudo, soluciones para vender, coaching, coaching para vender, ya empezamos el embudo más fino. Y acá me empieza a decir el promedio de búsquedas mensuales, me da una explicación de lo que es y me arroja estos números con un pequeño gráfico que si yo le paso por arriba me puede mostrar estacionalmente cómo han ido las soluciones. Y nótense esto, miren, esta tendencia de búsqueda en, en abril, en, perdón, en el 2019 rondaba el, el 25%. Hubo una baja muy, muy alta en diciembre de 2019 en Argentina, eso es histórico. Generalmente la gente ya en el verano empieza a pensar en las vacaciones, pero vean acá. En abril, plena pandemia, todos salieron a buscar incrementar las ventas. Porque, claro, muchos negocios se volvieron. No, muchos no. La gran mayoría de los negocios empezaron a volver a digital. Entonces, desde ese lugar, es natural que pasen estas cosas. Y esto ya le agrega un poco de sentido común. Y lo que le agrega a este tipo de gráficas es empezar a yo validar lo que estoy diciendo, o lo que estoy interpretando o intuyendo. Y esto abre el juego a otro tema más importante, que es empezar como dueños de negocio a tomar nuestras decisiones basándonos en datos, no en la intuición. Eso es algo que muchos empresarios hacen y con los datos podemos dar vuelta a eso y realmente encontrar una solución a muchos problemas. Acá, como pueden ver, las soluciones para incrementar las ventas fueron bajando un poco y eso también se da a raíz de que... El, el sistema, el, el, el mundo, se empezó a acomodar a la pandemia. Entonces al principio todos se volcaron a eso, después empezó a estacionalizar, y empezó como a decaer. En la medida que empiezan a subir más las restricciones, vuelve de ese lado. Vos pues seguimos acá, y acá empezamos a ver la competencia, que es un poco también lo que estaba preguntando esta chica, perdón, no me acuerdo tu nombre, eh, con el tema de la competencia en el SEO. Esto acá es muy interesante porque te empieza a decir ¿Cuánta gente está claramente compitiendo? Ahí está, Natalia. ¿Cuánta gente está compitiendo para, eh, para la palabra clave que yo quiero trabajar? Miren esto. Coaching, medio, gran volumen de búsqueda. Mucha gente está buscando coaching, pero competencia medio. Ok, interesante. Poca gente compite, mucha gente busca. Puede ser una linda palabra para utilizar, pero es muy genérica. Incrementar ventas. 30% de búsquedas, promedio de búsqueda. No lo veo tan interesante competencia media, 70 vender más, baja competencia. Ah, claro, la competencia alto o baja depende de cómo es una relación de la oferta y la demanda. Mientras más gente va a competir por esa palabra, más alta es la competencia y por ende más cara es la palabra desde el punto de vista publicitario. Vean esto. Coaching de ventas competencia, competencia alta. Coaching comercial, competencia alta, poco volumen, cara la palabra. Evidentemente las pocas gente que lo busca quieren comprar. Y vean esto, los valores, nosotros acá podemos también empezar a darnos una idea de cuánto a mí me saldría si yo hiciera pauta aparecer en el intervalo inferior o en el intervalo superior. Si ustedes se acuerdan, en Google, si buscamos coaching empresarial y yo me traigo acá, me va a traer anuncios publicitarios en la parte superior y la gente que no pagó lo suficiente va a ir en la parte inferior. Esto es algo que lo decide la herramienta en función a la subasta y la calidad de los anuncios. Volviendo al tema de las palabras claves, este, bueno, esta es información que para ustedes de mercado puede ser interesante. Una estrategia que yo hago en marketing con, con muchos clientes es que cuando yo hago este relevamiento y detecto que hay palabras que son eh, muy caras para, subast para, para subastar, entonces yo lo que le recomiendo al cliente es desde, con esas palabras tal vez no, no pautar. Y de ese lado, hacer otra cosa, como por ejemplo contenido, email marketing. Entonces, es una manera como de balancear el coste publicitario a la estrategia. Bien. Entonces, ah, dato no menor. De las palabras que yo proporcioné, me arroja esta data. Después puede haber palabras claves que no tiene histórico, que no es, no es lo suficientemente relevante, como por ejemplo, soluciones para vender. Nadie busca soluciones para vender, por eso el planner no me está arrojando información. Vean esto. Acá me día ideas de palabras claves. Las ideas de palabras claves son otro tipo de palabras que están buscando las personas, que te da el promedio de búsquedas, me tira otras ideas: agile coach, coaching empresarial, personal coach, coaching personal, coach de vida, coach motivacional, coaching, no tengo idea qué es coaching, pero bueno, eh, coach trainer, coaching ontológico, coaching ejecutivo. Coaching organizacional. Bueno, me hace sentido que con 210 promedio de búsqueda y la competencia sea alta, me hace sentido porque el coaching ya de por sí es caro. Y este coaching ejecutivo está apuntado a altos, medios, a altos mandos. Coaching educativo, coaching emocional. Miren qué interesante esta tendencia. Evidentemente acá, abril, justo, arrancamos con la pandemia, la gente adentro. Algunos van al psicólogo, otros charlan con un coach. Algunos prefieren charlar con un amigo. Pero esto no es casual, estas tendencias no son casuales. Smart coaching, coaching mentoring, el coach, coach sistémico, coach espiritual, estrategias para aumentar las ventas, apareció de vuelta acá. Bien, tenemos un montón de palabras que nosotros vamos a ir eligiendo y las vamos a ir trabajando. Entonces, vamos a volver ahora a, ah, importante, cuando ustedes se creen esta cuenta, eh, la única forma que ustedes tengan mucho nivel de información acá. Es si ustedes tienen una campaña corriendo en vivo. Es decir, tienen una campaña publicitaria que tiene una tarjeta de crédito asociada y que está pagando. Si ustedes la campaña no tienen una campaña activa, la información que les va a tirar acá es un poco más escueta, más reducida. No obstante, igual nos sirve para empezar a tomar decisiones. Eso no se preocupen cuando se crean. La cuenta publicitaria, si ven que no les arregla toda la información, no les arroja toda la información que ustedes están viendo acá, no se preocupen, anotan la información que tiene y también está bien. Bien, herramientas. Bajamos un montón de palabras claves. Vamos a, a crear nuestro archivo de Excel. Es un archivo de Excel que me permite a mí empezar a entender qué, qué contenido estoy buscando. Entonces, yo acá empecé a ponerme algunas palabras, de algunas pruebas que empecé a buscar y digo, bueno, busco la palabra coaching, tráfico estimado, me lo pego acá. Coaching ontológico, voy a ponerme un poquito más grande para que se vea un poco mejor. Creo que ahí está un poco mejor. Vamos a hacer ahí. Bien. Coaching empresarial, coach personalizado. Vamos a seguir buscando acá palabras claves. A ver. Coaching espiritual. Vamos a buscar esta. Supongamos que soy una persona más sensible y considero que el coaching espiritual me sirve para atraer personas que son más espirituales. Es válido. ¿Qué tenemos? Promedio de búsqueda 140, alto. Vengo acá. 140, tráfico estimado. Vamos a pegar acá. Y así, y así ustedes van a estar haciendo este trabajo. PNL Coaching, Coaching Organizacional. Vamos a traerlo acá. Coaching Organizacional. Pego. Y tiene esto. 390. Bien, y así vamos agregando nosotros nuestro tráfico estimado. Entonces empezamos a darnos una idea. ¿Cuál es el universo de gente que nos puede llegar a buscar? ¿Que puede estar interesado? Yo acá hice una lista de más palabras que fui trabajando. Acá yo empecé a incrementar, poner palabras que a mí me parecían interesantes porque yo quiero que client, más clientes como Juan vengan a mi consultora de coaching. Entonces yo digo, bueno, vender más, incrementar ventas, curso de coaching comercial, curso de coaching de ventas, cómo vender un producto. Esta parte es muy libre, es muy a lo que les parezca. Después ustedes lo fundamentan con datos y eligen según el volumen. ¿Cómo vender? ¿Cómo vender más? ¿Incrementar ventas en el corto plazo? Súper específico. Súper específico, muy de nicho. ¿Cómo aumentar las ventas? ¿Qué coaching que es? Transformación, empresas, éxito, ventas, liderazgo, equipos, aplicado a ventas. Y acá empiezo a tener un montón de palabras. Entonces, acá empezamos a completar lo mismo que yo les estaba mostrando al principio. Entonces, ya empezamos a poner el tráfico estimado. Y vean acá que yo ya estoy separando en grupos: coaching, que es para empresas de equipos de venta, liderazgo, curso de coaching. Y después hablo de cómo vender, cómo incrementar, cómo aumentar, cómo, 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 cómo. Digamos, todo esto, cómo, cuál es el paso a paso, cómo logro tal cosa. Y después separo esto en cómo en aumentar las ventas, en aumentar en sí. Todo este tipo de información a mí me empieza a decir cuál es el tráfico estimado de las cosas que la gente está buscando. Si me preguntan a mí, yo creo que palabras que tienen 10, 5 eh, o 40 son palabras muy chicas. Yo no le prestaría mucha atención. Ahora, después va a depender un poco. De cuán, qué tráfico tengan ustedes Hay palabras claves probablemente que tengan Mucha más demanda, pero que sean más genéricas Y hay palabras muy específicas O muy de nicho que tengan poco volumen Ustedes tienen que ir haciendo y probando Y lo que yo decidir acá Es poner el costo estimado De cuánto es lo que me sale este, La pauta publicitaria Acá va a ser súper importante que ustedes Puedan tener bien claro esto Para saber cuánto es lo que le va a costar Entonces Vamos a buscar ahora buenas prácticas. Resulta que nosotros este, ya tenemos en mi consultora de coaching, en esta consultora de coaching, ya sabemos quién es Juan, porque tenemos un cliente que, que es así, que tiene estas características. Fuimos a, que, para hacer como un recap, hasta ahora como un resumen. Es, fuimos a Google, vimos cómo jugar con operadores, vimos este, cómo utilizar Google Trends para ver tendencias, para ver eh, proyecciones, para ver correlaciones, para ver si hay alguna relación entre una cosa y otra. Eh, vimos eh, cómo utilizar el, la herramienta de planificador de palabras claves, vimos el Excel como cuarta herramienta, vimos que vamos a organizar la información en palabras claves, vamos a organizar la información en, eh, con cantidad de impresiones, lo cual eso me determina dónde, cómo va estructurada las palabras, sus costos y el embudo. Entonces, ahora bueno, vamos a ver quién está laburando por allá. ¿eh? Digamos, este es como un resumen de lo que hicimos, ¿sí? todo esto lo que vimos básicamente, de cómo busca la gente, qué encuentra, qué no tiene, qué le falta, qué le buscamos responder, qué aparecen anuncios. Todo esto es lo que acabamos, digamos, de alguna manera de ver. Fuimos, ustedes pueden ir a YouTube también y empezar a buscar coaching de ventas y van a encontrar que hay un montón de gente que está explotando YouTube. Este, acá, eh, Diego era, ¿no? El de, de muebles, de carpintería. Yo acá, Diego, yo <coughs> te, 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 te quiero tirar un dato de color, fíjate a ver si te sirve. Pero si, si vos haces lo que el cliente te pide, probablemente puedas tener un segmento de mercado que sea el, el, lo que se llame el, hágalo usted mismo. Entonces yo he visto mucha gente que hace trabajos como muy artesanales, que muestran en video cómo los hacen y de esa manera se hacen clientes. Porque es como, invitás a, no sé, me invitas a a que yo veo cómo haces tu mueble y yo digo, uy, qué bueno, lo voy a hacer. Y después, bueno, esto es un quilombo, no hay forma que lo pueda hacer, lo llamo a Diego. ¿verdad? Entonces es una manera de empezar a traerte clientes utilizando el compartir tu conocimiento. YouTube, bueno, en Facebook, empezar a ver la gente que está compartiendo videos, fotos, publicaciones, este, todo tipo de información. Vamos a analizar la competencia. Acá yo hice un pequeño relevamiento de páginas web, entonces dije, bueno, a ver, resulta que estuvimos buscando en Google, pasamos por todas las fases, soluciones para incrementar ventas, incrementar ventas de mi empresa. Yo soy Juan, tengo mi empresa, necesito, me doy cuenta que me, quiero encontrar una empresa de coaching que me ayude a incrementar mis ventas. Listo, encontré San Andrés, hago clic, vamos y encontramos. Bien, qué llegamos acá. Formulario, foto, personas de traje, accionistas, dueño del negocio. Bueno, formulario de contacto 100% online, Universidad San Andrés, es una marca a mi juicio reconocida, tengo un formulario para enviar bien destacado. Yo acá, perdón, les estoy contando lo que veo. Porque este es el tipo de análisis que yo hago a nivel comunicacional o de estrategia cuando veo un proyecto para un cliente. Entonces, este es el mismo análisis que ustedes pueden hacer de su competencia cuando salen a buscar y qué hace que hay en el mercado en Internet. Ah, veo que ofrece contenidos prácticos, eh, intercambios inspiradores, herramientas. Ah, un business school, ah, qué bueno, una escuela de negocios. Completar el formulario, redes sociales. Bien, bueno, esto no es lo que yo quiero. Entonces, volvemos al curso. A ver, buscamos acá, CREANA. Eh, cursos online, ventas, ventas, negociación. Este es un curso que tiene curso de ventas directas, negociación, relación con clientes. Certificaciones, proyectos, 1.200 pesos. No, pero este es un curso de, eh, en video. Yo quiero algo cara a cara. Yo quiero a alguien que le pueda preguntar en tiempo real y me conteste. Listo, descarto esto. Avanzo al que sigue. Wow, adeco, training y consultoría. Pero llego a la página y ¿qué es lo primero que veo? Training y consultoría. Veo un peón. ¿Por qué me ponen un rey? O no? un, una reina, tipo un peón. Se lo tira un poco para abajo esto, ¿no? La, la idea de yo no quiero ser un peón. Bien, pero bueno. Me da, Deco Training brindamos soluciones alineadas a la estrategia y cultura de la empresa, impactan en el desempeño y resultados de, los, de las personas. Capacitaciones in company. A Deco tendría que saber que la gente no busca capacitaciones, busca cursos in company. Pero bueno, detalle ahí para dejar. Principales temas: conocer todas las capacitaciones, Call to Action, Consultoría. Tienen un súper formulario. Tiene un chat acá, no sé si se llega a ver, pero me parece un poco impersonal, no me termina de convencer. Sigamos. Persona de traje, sería yo hablando al público, ¿no? Yo me imagino que voy a tener carrera de liderazgo y coaching ontológico profesional. El coaching te ayuda a cambiar la forma de ver lo que te sucede, el cambiar tu mirada, interpretarla de otra manera y, consecuentemente, las acciones, bla, 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 bla. Está muy lindo el speech, a mí me encanta porque soy coach, pero la realidad es que esto no es lo que estoy buscando. Yo no quiero la carrera de coaching, yo quiero consultoras que me ayuden a incrementar mis ventas. Listo, esta persona no segmentó bien su audiencia cuando generó la campaña. Vamos a empezar a hablar ya de este último tema que a mí por lo menos me encanta, que es el mapeo. El mapeo de la industria es algo que a mí me encanta, lo hago en todos los proyectos para todos los clientes, de una forma mucho más como compleja. Pero vamos a agarrar un caso ficticio, nuevamente la consultora de coaching. Entonces decimos, la consultora de coaching va a analizar dos variables, costo y beneficio. Vamos para adelante. El cuadrante de Garner, para los que no conocen, es un cuadrante que seguía por dos variables. En este caso, como les decía, yo usé costo y beneficio. Tenemos de abajo la, la parte es más eh, la menor. Y de arriba tenemos los que tienen de la columna vertical. Menor costo a mayor costo y abajo menor, la propuesta de menor valor. Cuando hablo de valor, no hablo de valor monetario porque eso está en el costo, sino de la propuesta de oferta que yo le doy al consumidor cliente. Menor propuesta, mayor propuesta. Dependiendo de cómo, eh, dónde se ubica cada, cada empresa, los vamos a ubicar en cuatro cuadrantes. Nosotros empezando en rezagados, que son los últimos, seguidos por lo que tienen. Desafiantes, que la diferencia entre los desafiantes y los rezagados que los desafiantes tienen una mejor propuesta. Entonces, por eso se convierten en un desafío. Y después tenemos los que tienen alto potencial porque tienen más costo. ¿Qué pasa acá? Líderes, es donde todos queremos ir. Todos queremos estar en el lado de líderes. Todos queremos ganar más plata, o queremos eh, ser más reconocidos, o queremos que nos recomienden. Eh, digamos, todos, digamos, el, el negocio, el fin último de la economía, generar más dinero. Bueno, desde el lado empresarial, el objetivo es ese. Entonces, yo traje acá un ejemplo ficticio, traído, puesto así al azar. Esto ustedes, de hecho, lo pueden hacer con, con porcentajes, este, pero la idea no es entrar en cuestiones de estadísticas, sino que ustedes tengan un mapa, de la, una foto de lo que está pasando hoy. Entonces, ¿qué sería acá? ¿Cómo yo, llegaría? ¿Cómo yo hubiese, por ejemplo, llegado a esta situación? Agarré siete consultoras que más o menos ofrecen lo mismo que yo, me contacto con ellas y les pido una propuesta. Mira, le cuento este mi problema, quiero una propuesta. O voy a su página web, investigo su comunicación, veo lo que ofrecen, cómo lo venden, qué incluye. Y digo, bueno, ok, yo puedo medir acá la propuesta de la consultora 1, es una propuesta que no es muy integral y es, una, una, es muy barata. Ojo acá, la consultora 5 es más completa e inclusive más barata que la consultora 1. La consultora 4... Tiene una propuesta más cara y un poquito mejor que la consultora 1, pero no es mejor que la consultora 5. Entonces, yo lo que voy a apuntar es hacer a competir con la consultora 2 o 7, que la consultora 7 es la que es la más cara del mercado y es la que tiene la mejor propuesta. Pero miren esto: yo quiero estar acá. Yo quiero estar en, en la zona de líderes, pegado a los desafiantes, porque mi consultora tiene, habíamos dicho, creo que eran dos, tres años, tenemos cinco clientes en AMBA. Entonces, yo lo que quiero es que nosotros estar posicionados en la industria, en el área y el mapa de los líderes, con, eh, con, compitiendo por debajo de la consultora 7 y la consultora 2, pero un poquitito más cara que la consultora 4, que la consultora 3. Entonces, yo me quiero posicionar acá. No necesariamente tengo que ser el mejor. Puedo estar un poquito, puedo ser el tercero, el cuarto, el quinto, no importa, pero por lo menos estoy en el lugar a donde quiero ir. Entonces, la idea y la invitación es que ustedes puedan hacer su propio mapa de la industria. Yo los voy a invitar a que usen la variable de costo y propuesta. Para eso van a tener que contactarse con cuatro o cinco empresas. La cantidad de números elijan los de ustedes. No hace falta que sean ocho empresas. Pueden ser tres, cuatro. La idea es que ustedes empiecen a tener acá de contra quién están compitiendo. Mientras más específico lo hagan, mejor. Vamos a los próximos pasos. Van a tener que reconocer palabras claves, qué términos están utilizando tus clientes para buscarte. Anda a Google Trends, anda a Google, Empezá a poner carpintería, armado de muebles, arquitectura moderna, este, eh, soluciones de tal cosa, viajes a Irlanda, o sea, un poco lo que ustedes fueron contando los otros días y empezamos a tratar de armar un grupo de palabras claves en un Excel. A un Excel nuevo. Se pone una primera columna, ponen palabras clave y abajo ponen todas las palabras clave que ustedes quieran. Libre, es un juego, véanlo como un juego. Mientras más palabras clave, mejor. Sugiero no más de 40 palabras, no más de 30 palabras, no menos de 10, porque tienen que tener un poco de data. Utilizando Google Trends, ustedes van a llevar esas palabras y van a empezar a ponerlas en Google Trends y van a empezar a jugar ahí en Google Trends sobre cómo jugar. Si quieren saber cómo llegar a Google Trends, van a Google, ponen Google Trends y va a aparecer. Este, recuerden filtrar en que sea en Argentina y ahí empiezan a poner la palabra clave. Y si no, en esta presentación tienen el link. Ahora, este, después que pueden hacer tráfico estimado, se llevan esas palabras al Keyword Planner y en el Keyword Planner ustedes se van a poder descargar este tráfico estimado. ¿Se acuerdan como habíamos visto acá? Llevamos al Keyword Planner, ponemos las palabras claves que descubrimos. Venimos acá, volvemos a entrar para que lo vean. Descubrí nuevas palabras clave. Una vez que estén acá, van acá, a la izquierda, a la bombita. Hacen acá y aquí empiezan a poner coaching, coaching de ventas, o sea, los servicios de ustedes, ¿no? Entonces podría ser, en el caso de Diego, muebles, muebles de madera, mesas de oficina, y así pondrán las claves y obtener resultados. Recuerden que si no tienen una campaña paga, les va a tirar un poco de datos más escuetos. Y acá empiezan a analizar las variables. Acá tienen los, las palabras que ustedes vos proporcionaron con la información, la competencia y el precio para la parte superior de la página. Este es el número que ustedes tienen que notar. Ideas de palabras claves, pueden sacar otras ideas que está tirando Google, se vuelven a notar el número de impresiones y se vuelven a notar el precio. Y todo eso lo van a ir poniendo acá. Palabra clave, el tráfico estimado y el costo estimado de cada palabra. Entonces, con esto, ustedes acá, a ver si volvemos. Ahí está. Entonces, ustedes con esto van a empezar a medir cuál es el tráfico y cuál es el volumen y cuál es la tendencia. Y ahora, cuánto me cuesta mi salir en esas posiciones. Por eso se fijan que hay dos, precios, dos columnas de precios, eligen la de la parte superior. ¿Sí? ¿Recuerdan ahí que les mostré? En la parte superior es acá, oferta de la parte superior. De este lado, tomen este número. Digo esto porque este número es más caro que este. Si no, van a hacer una planificación este, eh, no muy precisa o, o más económica. Y por último, anotar cuáles son los formatos que están eligiendo estos competidores. Recuerden, vuelven a Google. Empiezan a poner muebles, muebles eh, para oficina. Ah, tenemos fotos, tenemos mapas. Bien, ¿qué más tenemos? Muebles de madera. Supongamos que Diego hace muebles de madera. A ver. Uy, anuncios publicitarios. Mapas, fotos. Más fotos. Ideas para comedores, cocina. Entonces ustedes ya empiecen a documentar todo esto. Videos. Empiecen a documentarlo. Acá. ¿Cómo salen? Agregan otra columna, costo, tráfico, posición en Google del 1 al 4, formato, empiezan a anotar y completar todo lo más que puedan. Básicamente son, como decíamos acá, son páginas de destino. O sea, son páginas donde yo quiero que pase una sola cosa. ¿Qué pasaba antes? Vos hacías una campaña, lo mandabas a la página principal de tu, de tu página web, y en tu página web vos entras a, a mi página web y, y dice cualquier cosa menos lo específico que el cliente está buscando. Porque dice, somos creativos, somos tecnológicos, somos fieles, y hay una foto de un tipo con una máscara de perro. Mi empresa se llama Creative Dog, un perro creativo. Entonces, es como que. No tiene nada de venta eso, es como branding desde ese lado de lo primero que se ve, es como marca. Pero cuando yo me traigo un cliente a una landing específica y ese cliente está buscando regalos originales, vamos al caso de Alejandra, regalos, y busco regalos originales, yo llego a esa página, yo tengo que dar los mejores regalos originales de la historia. Y me tengo que enfocar en eso. Y mañana, si Alejandra hace una campaña sobre la colección de libros de Harry Potter, es la. La última colección de libros, de la más completa guía de libros de colección de Harry Potter. Este es el lugar donde debería que conseguirlo. De eso se trata la página de destino. Y yo ahí puedo elegir que pasen muchas cosas. Como decías vos, que me capturan un email, que me dejen un, 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 unos datos de contacto, que me puedan comprar. Y vean lo que dice abajo. Dice, Deben ser páginas enfocadas 100% en mi objetivo. Nada más. No tengo que distraer al usuario. Ahora, ¿qué características tienen estas landing pages? Veamos. Acá hay cinco cosas principales que ninguna landing page puede no tener. El primero es un título. Tengo que tener un título. Vuelvo de vuelta con lo mismo. Eh, busco colecciones de. Vamos a cambiar, Cintia. Perdón que hablo siempre los mismos, pero es por ahí los que veo ustedes en la cámara y me acuerdo primero. Eh, curso: eh, aprender inglés en el exterior o experiencia de dejar el inglés. Yo tengo esa landing, es decir, la mejor experiencia para aprender inglés de tu vida. De, una, de esa forma, o sea, tiene que ser nicho 100% enfocado. Después tengo que tener una foto, una imagen o un video. Puede ser algún tipo de contenido interactivo o multimedial que me dé apoyo a lo que estoy diciendo. Entonces tengo que elegir una foto de forma adecuada. Por ejemplo, en el caso de Cintia, si está vendiendo Irlanda, probablemente querramos poner unas personas caminando o aprendiendo o con un mapa o hablando en inglés con gente local. Por ahí podemos mostrar gente de diferentes nacionalidades entonces desde ahí vamos diego ¿eh? entonces desde esa forma este, empezar a hablar de lo multicultural de la experiencia digamos de, digamos, de todo lo que puede estar pasando en ese viaje este, después tiene que y, y acá es lo importante tiene que ser como que no, no puede ser como contradictorio ni generarme ruido con el título si yo estoy diciendo las mejores experiencias para aprender idioma en otro país y te muestro una persona en una casa leyendo la arruiné que okay, para eso me quedo en mi casa o, o por ejemplo una persona sentada en una motora aprendiendo online no hay nada de viaje internacional ahí tengo que mostrarte el castillo que está en dublín me explico o, en, o, en, o si vas a reino unido el puente de Londres o sea tengo que mostrarle lo que la gente quiere ver y después en la descripción nosotros ahí tenemos que incluir estas palabras claves se acuerdan que ustedes fueron a buscar estas palabras claves en el embudo de como soluciones para eh, hacer mi, mi propia casa eh, estudios de arquitectura, estudios de arquitectura en Buenos Aires. Tengo que tener esas palabras, ¿qué es el diseño de interiores, cómo sirve, cuánto sale? Todas esas cosas que ustedes están buscando, tengo que poder responder a las dudas del usuario cuando hago la landing. Después, por ejemplo, el call to action, es lo que nosotros llamamos el llamado a la acción. Ahí yo lo que busco es que la persona haga una acción. Como estaban diciendo recién, una de esas puede ser que me manden un que se capturar el email. Otro puede ser llámame, otro puede ser completar un formulario, otro puede ser comprar y transaccionar con tu tarjeta. Y bueno, y después siempre está bueno tener los datos de contacto como medios de teléfono, WhatsApp, email, chat, lo que ustedes en su negocio necesiten. Vamos a analizar algunas landing pages. ¿sí? Entonces tenemos acá, vamos a abrir una. Este, esta es una landing ah, Google page. Google Sites es gratis, la parte importante. Perdón. Mira, Google Sites. Es esto, Diego. Google Sites, venís acá. Y acá vos te podés crear una página de cero que tenés inclusive plantillas y demás y lo haces en el momento. Es muy intuitivo. Obviamente tiene prestaciones de, de esto, ¿no? Da ciertas limitaciones, pero para arrancar, en tu caso, te puede recontra servir. Ah, muy bueno. Gracias. Por, perdón, no escuché tu nombre. ¿Cómo es tu aporte? ¿Tu nombre? Para saber el aporte. Iván, Iván. Gracias, Iván. Muy buen dato. Gracias. Bien, volviendo. Entonces, esta es una típica landing page. Esta es una landing page que nosotros desarrollamos desde la agencia para un cliente. Entonces... Ellos básicamente venden diseño y construcción de oficinas en el segmento corporativo. Entonces, la palabra clave, foco ahí. Esta es una marca como muy conocida, es una empresa regional. Ustedes pueden ver acá que hay un, un, un formulario de contacto, listos para discutir tu próximo proyecto, nombre, compañía, email, teléfono, enviar. Tenemos proyectos destacados. ¿Por qué? Porque detectamos de que los, eh, los clientes que le compran a ellos... Son empresas eh, muy exigentes, con mucho presupuesto, y bueno, y que necesitan acá poder tener un producto, digamos, de alta performance. ¿Qué opinan nuestros clientes? Testimonios. Esto siempre, siempre, siempre ayuda. Los testimonios ayudan a levantar. Habla por qué elegirnos, por qué elegir esta empresa, habla de sus experiencias, los países con oficinas propias. Eh, todo el tema de los proyectos y cómo los trabajan, listos para empezar, esta llamada a la acción, ¿no? Y acá se vuelve a repetir la llamada a la acción que tenemos acá arriba, enviar. Ahora, ¿qué tipo de páginas web existen? Una que es muy interesante, que, y esto es algo que a mí me pasa mucho en, en la empresa, es que a veces me, me aparecen en personas que me dicen... Bueno, quiero vender. Esto creo que lo mencioné en alguna clase anterior. Me dicen, bueno, yo quiero vender. Ah, ok. ¿Y.? Eh, okay, ¿Querés un e-commerce? No, no, no. Tipo, yo vendo servicios. O sea, necesito que alguien me llame. Entonces, en el fondo, en realidad, esa persona no necesita vender en la plataforma. Lo que necesita es, sí, en el fin último es vender, pero adelante tiene otro tipo de necesidad. Entonces, esa persona no necesita un e-commerce. Necesita otro tipo de página. Nosotros vamos a repasar algunas. Este, tiendas de e-commerce, que son las que nosotros, por ejemplo, esta es una tienda de e-commerce que trabajamos nosotros, eh, que es para un retail que fabrica cocinas. Entonces, de vuelta, esta página es transaccional 100%. El objetivo de esta página es ver los productos, este, conocer los, eh, los artefactos, cómo lo venden, qué tienen. Veo que tienen promociones, veo que tienen productos destacados, qué diseño de vanguardia te dan como información servicio técnico registrar sí y tenemos un montón de soluciones acá que se van acompañando en función de esto y después tenemos otro tipo de e-commerce esta también es una empresa que hicimos nosotros de las máquinas para coser Singer donde ellos justamente necesitaban tener un e-commerce para abrir un canal de, de venta directa bueno y acá tienen varios productos donde ustedes pueden ver pueden agregarle un carrito de compras entonces, como pueden ver, este, esta página web, el objetivo que tiene es llevarte, mostrarte el producto, agregarlo al carrito y que vos puedas comprar con la cantidad que vos querés. Y acá tenés como especificaciones técnicas, descripciones, manuales de descarga, suscribirte al newsletter. Y así tiene como diferentes tipos de productos que se van ajustando a las necesidades de, eh, de cada uno de la gente que quiere comprar. Eh, después tenemos eh, páginas del tipo que se llaman contenido informativo, por ejemplo, un medio de noticias, eh, Clarín, Infobae, La Nación, página 12, ámbitos financieros, son sitios de noticias. Y acá hay algo interesante que tiene que ver con el objetivo. En, recuerden que en una página de landing page, como vimos antes, el objetivo es realizar una única opción. Esa acción puede ser completar un formulario, descargar un brochure, eh, capturar un email, eh, no sé, pagar algo. Bueno, acá en e-commerce, e ¿cuál es el objetivo? Vender, transaccionar. Yo quiero que de 100 personas que entren, la mayor cantidad de porcentajes me puedan hacer una compra, y esa compra sea efectiva. El contenido informativo, el objetivo, es leer notas. Entonces, parte de los objetivos que yo voy a medir de marketing son objetivos que lo que buscan es que yo, una vez que ingrese en esta página, Pueda leer la mayor cantidad de notas y quedarme adentro. No sé si a ustedes les habrá pasado, a mí personalmente me pasa, pero yo a veces entro, por ejemplo, a Facebook o a LinkedIn para buscar una información. Y de golpe no sé qué pasó que vi y me colgué y me puse a ver cualquier otra cosa. Y entonces, ahí a todos varios que están asintiendo la cabeza, se sienten identificados. Y, y claro, y, y entonces me decís, ¿qué, pero co, co, por estar hace 10 minutos acá haciendo otra cosa y yo vine a buscar otra cosa. Bueno, está diseñado para que te retengan dentro de la plataforma. Entonces, en el caso de noticias, por ejemplo, una función muy interesante que tienen es cuando vos llegás a leer una nota, te muestran, ahí vamos Hugo, eh, te muestran, por ejemplo, eh, otra nota que te puede interesar. Y eso no es casual. Eso es lo que quieren es, ah, como yo veo que a vos te interesa leer sobre coronavirus, bueno, te muestro otras notas relacionadas con el coronavirus. Y eso es porque te quiero retener en el circo leyendo el mismo contenido. Y ahí es donde empiezan a haber otras métricas que empezamos a analizar, que por ejemplo... Se analiza, nosotros en marketing vemos métricas como por ejemplo eh, la cantidad de, mi, de el tiempo que estás en la página, la cantidad de páginas que ves cuando vos estás llegaste a este sitio, eh, si, si lo compartiste, si descargaste algo. Entonces vemos un montón de información que nos permite empezar a dilucidar si, la, si el usuario que ingresa tiene algo interesante. Hugo, ¿vos querías mencionar algo? No, que justo lo que estabas contando, te iba a decir el cazador cazado. Ese, sí, bueno. sí, sí. es así. Este. Pero bueno, esto es justamente lo que busca. Esto es una revista mercado también, este, que es, tiene un poco el mismo formato. Si bien es una revista de nicho y de, de, de nicho, por ahí no es lo mismo que un diario, no compite directamente, pero este, su objetivo es ese, ¿no? Es como consumir contenido, que veas publicidad, que te suscribas, cuando te suscribís ves más contenido, y con, bueno, con Clarín pasa lo mismo. Y después tenemos páginas que son branding o para hacer comunicación, como por ejemplo acá tenemos esta, esta también es una marca de la agencia. Este, ellos son una empresa en Estados Unidos que fabrican eh, productos congelados a base de verduras. Entonces vos te podés comprar, por ejemplo, hamburguesas vegetarianas, entre otro tipo de productos. Y bueno, como podés ver, acá el foco es producto, branding, es tipo, voy a, es como McDonald's, ¿no? Vas a McDonald's y es la hamburguesa gigante. Acá es lo mismo. Esto es. Marca, posicionar la marca, recordar. Coca-Cola, ¿sí? Coca-Cola tiene una, una, una cosa muy interesante porque no importa en qué hables, en qué universo estés, todo el planeta sabe lo que es Coca-Cola. Entonces, Coca-Cola goza de un prestigio independiente que lo hace conocida, ¿no? De, de cualquier punto de vista. Este, y después tenemos páginas web de lo que nosotros llamamos Lead Generation, que en la traducción al español sería generación de clientes. Este, y ahí es donde entra mucho la parte de lo que son las landing pages o páginas de aterrizaje. Este, en este caso, por ejemplo, la, como les mencionaba a ustedes, la página de mi agencia, cuando vos entrás, este, sí, sí, yo nunca apunto una campaña al centro de mi página, porque acá lo que veo siempre es este, una foto de un perro, veo los servicios digitales, contamos un poco en cuánto tiempo generamos resultado. Hablo de casos de estudio. Entonces, es como que la gente, hay una mezcla entre generación de leads y branding en general, donde yo voy viendo el tema de las soluciones que la gente quiere comprar. Entonces, de las personas después que quieren ir a una cuestión específica, entra a la landing que yo les estaba mostrando recién. El que estaba buscando marketing digital, entra a una landing de marketing digital. El que entra, que busca desarrollar aplicaciones para celulares, entra a una landing de desarrollo de aplicaciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El foco está en que ustedes puedan generar contenido que esté 100% orientado al usuario en el momento que lo está yendo a ver. Y vuelvo a aclarar con esto: alguien en un momento ahí mencionaron, ¿no? Con esto de estás en Instagram, un historia, un mensaje y te desconectas. Ustedes piensen, nuevamente, ¿no? Esto, lo que hablábamos de la omnicanalidad: que no, realmente las personas al momento de, de navegar y de usar Internet, están en muchos contextos en un semáforo pasar eh, un momento al baño están esperando que alguien los atienda por teléfono este, están esperando a alguien entonces muchas búsquedas que se hacen quedan inconclusas porque la persona no está sentada frente a una computadora como suele ser generalmente que la persona está con más predisposición para leer o aprender esto es algo que nosotros vemos mucho en las métricas vemos que en general la gente eh, tiende a hacer mucha investigación desde el celular pero después de la compra o el proceso final lo tiene que de hacer desde la computadora de escritorio. Esto, claro, varía dependiendo el caso, pero en general se da. En el universo del mundo B2B, por ejemplo, empresas que venden a empresas, este, eso es así, porque las personas trabajan en un área de oficina y lo hacen de una computadora grande. Para que ustedes puedan tener posibles herramientas de cómo generar estas landing pages, ustedes desde ya hay. O sea, Ustedes pueden apoyarse en gente que los pueda hacer por ustedes, en empresas, o pueden hacerlas ustedes mismos. Hay ciertas limitaciones, hay ciertos costos, algunos son gratis, como el Google Sites, otros tienen un valor. Esta es una, por ejemplo, que ustedes la pueden usar, se llama Instapage. Y Instapage a vos te permite crear eh, páginas como instantáneas, sería. Entonces, esto tiene como diferentes tipos de productos, tiene un costo, ven que pueden crear landing pages, planes con soluciones para campañas que tengan que ver en Google, en redes sociales, display, este, para generación de leads, para e-commerce. Este, después tienen, este, por ejemplo, otra, esta es Unbounds, como, como el, el no rebote, vendría a ser, como el rebote es una métrica que nosotros miramos mucho, que es, eh, o sea, como alguien llega a tu página y se va rápido, o sea, se va sin hacer nada, eso es un rebote. Entonces, yo quiero del 100% de la gente que viene, la menor cantidad me haga rebote. Entonces, bueno, lo mismo acá. Ustedes pueden generar como landing pages, pueden empezar gratis. O sea, tiene cosas muy interesantes. Es como todo muy drag and drop, es muy como intuitivo. Siempre, si me preguntan a mí, te lo venden como una herramienta que, como que es, tipo, cualquiera lo, eh, tipo para, el, para cualquiera, pero en el fondo siempre hay como un, algo más que ajustar. Pero bueno, si, si quieren empezar y hacer una prueba, creo que se pueden divertir un montón este, y pueden aprender un montón acá de cosas y empezar a aplicar muchas de las cosas que nosotros. Estuvimos hablando hoy. Y después, acá hay otra que se llama Mailchimp. Este, nosotros usamos en la agencia Mailchimp para otro tipo de soluciones, que es para hacer envío de newsletters. Ellos también tienen, eh, pueden crear como estas páginas de destino, este, con diferentes plantillas para aceptar pagos en línea, resaltar productos. La verdad que en ese sentido funciona muy bien. El tema de los pagos en línea, generalmente muy integrado esto en, en el exterior. Habría que ver si tiene con medios de pagos en. En Argentina, acá tienen videos, reviews. Ah, está bastante interesante. Google Analytics, para los que no saben, es una herramienta integral 360 de medición que ustedes pueden medir lo que se les ocurra. Nosotros lo usamos en la agencia para todos los proyectos y básicamente acá yo puedo ver con diferentes tableros de control o métricas y estadísticas, empezar a sacar conclusiones muy, pero muy, pero muy profundas. Por ejemplo, puedo ver de dónde vienen mis usuarios, puedo ver en qué horarios del día, puedo ver canales de dónde viene, puedo ver qué pasa con ese usuario, cuánto tiempo está, puedo empezar a ver inclusive si son hombres, si son mujeres, si qué rango de edad, este, qué dispositivos utilizan, si usan celulares, tabletas o computadoras de escritorio. Puede ver, ahora vamos, ahora ya en la parte de preguntas vamos con vos también. Eh, podemos ver, por ejemplo, inclusive qué clase, qué marca de dispositivos. Esto, esto es realmente increíble. A mí me encanta esto. Por ejemplo, me pasó con, una, con un cliente que tenía como ciertos problemas de performance, en su, como de funcionamiento en su página, los resultados, y empezamos a detectar que esa página no estaba preparada para ciertas marcas de determinados dispositivos. Se arregló el problema y eso mejoró. Entonces, el nivel de segmentación que pueden hacer acá es impresionante. Pueden ver, por ejemplo, si ustedes tienen campañas publicitarias en Google, en Facebook, en Instagram, que todas convergen en una landing page, ustedes pueden empezar a ver cuál funciona mejor. Y pueden hacer combinaciones. Es realmente, es fantástico. Esta es la herramienta que a mí más me gusta. Este, es muy compleja, lleva tiempo a aprender. Yo eh, les voy a recomendar, al que le interese aprender esto, tienen cursos gratuitos también, que se llama Google Analytics Fundamentals. O sea, fundamentales de Google Analytics. Y tienen básico, intermedio, avanzado, e-commerce. Hay un montón acá de cursos para hacer. Este, y bueno, es una puerta de entrada divina al mundo de la medición del marketing.